comparecencia a petición propia del presidente del gobierno para informar sobre la política económica del gobierno. Señor presidente del gobierno, tiene la palabra. Herr Präsident, auf dem Europäischen Rat am 26. Oktober haben wir außerdem beschlossen, dass systemrelevante Banken mehr Eigenkapitalpuffer vorhalten müssen. Dies ist notwendig, um das Vertrauen in die Stabilität des... Haben wir die Situation, dass gemeinsame Haftung dem nicht entsprechen würde und deshalb erübrigt sich die Diskussion über Eurobonds in einer starken Europäischen Union zum Wohle und in Europa. Herzlichen Dank. Los alemanes hicieron recortes, pero eso no le llega ni a la rodilla a lo que está ocurriendo en Grecia y lo que ha pasado en lo que está empezando a pasar en España. Tengo entendido que usted conoce bien a Angela Merkel. La conozco. No me hace ninguna gracia dejarle a mis nietos una deuda acumulada porque los españoles en su momento no les ha dado la gana de ahorrar más. Sin aquellos, nosotros viviríamos muy bien. Quiere cobrar. Quiere que sus bancos cobren rigurosamente todos los préstamos. Estamos rescatando a nuestros bancos que tienen exposiciones en esos países, claro. Se han hinchado de ganar dinero. Los que reciben las ayudas también tienen que dar algo a cambio. Lo que han hecho es meter en la Constitución española la obligación de pagar antes. ¿Por qué los otros países no lo han incluido en su constitución? Ahí está el tema. Claro, cuando ven que los españoles les siguen a pie juntillas... Estupendo. Estupendo, sí, sí. Enhorabuena.